las cosas. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Como han pasado los años, qué mundo tan diferente. Y aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Sí, parece que fue anoche que bailamos abrazados y juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Cómo han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Anoche estuve conversando con mi cigarrillo, me sentí cansada, cansada, aburrida y tan vacía, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo, que a veces hasta pienso que ni siquiera existo. Lo encendí muy lentamente, le di una fumada y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba, recordé tantas cosas que creí olvidadas, se las conté todas mientras que lo fumaba. Le conversé de ti y de mis añoranzas, le conté de tus besos y de mis esperanzas, le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas, de aquello que vivimos y que hoy se ha vuelto nada. Le dije que es posible que a mí nadie me quiera, porque he intentado vivir a mi manera, porque me he negado a pagar el tributo de bajeza y pecado que hoy nos exige el mundo. Que a lo mejor estoy acabada, o que la vida me ha vencido, que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído, y que es lo que he ganado por ser así tan comprensiva, solo vivir desesperada en un mundo tan vacío. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidar. Siempre volverás una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás.
sentir, y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Quisiera